Y ahí estamos. Ahí estamos, ahí se ven bien. Listo, ahí estamos. Les doy la cordial bienvenida a este nuevo video en vivo y en directo de su canal Beyblade Pro Chile. Hoy día vamos a hacer en vivo y en directo el sorteo de los participantes a nuestro Bay Carnival, que estuvimos durante la semana poniendo un post en nuestra sección de comunidad, en donde ustedes tenían que poner su combo para poder participar, y van a participar en este caso 20 personas, 10 VTubers y 10 suscriptores. Así que vamos a hacer el sorteo primero de los VTubers, pero no sin antes empezar a saludar a todos los que están en línea con nosotros. Voy a empezar a saludar desde el principio. Tenemos el Hombre Morado, Blade Challenge Chile, LeoTubeMX, Lilian Trap, Alerod Babéis, Sebas Morel, Rayo X2358, ¿cómo están? Chaun Frost, bienvenido Chaun. Juan David Hernández también. ¿Quién más está? Lord Diego, Imperial Chovy, VayaKilex97, y esos serían todos por el momento. También está llegando X-Men Family López. También vi por ahí a Flow Beyblade, saludos amigo, desde España, Flow Beyblade, Spin Beyblade, Colombia también, desde Colombia. ¿Quién más está por aquí? Beyblade Venezuela también acaba de llegar. Así que estamos bastantes expectantes a lo que va a ser el sorteo. Vamos a hacer el sorteo primero de los VTubers. Aquí tengo aproximadamente 14 VTubers, de los cuales solo 10 podrán participar en este torneo virtual que vamos a hacer. Así que eso, no sé si tienen alguna consulta. Ya todas estas personas me indicaron sus combos y yo los tengo por acá. Por ejemplo, aquí tengo la lista, no sé si se alcanza a ver, la lista con los combos de muchas personas ya verificados. Y acá al lado están cortados los nombres de las personas y aquí están sus nombres. Así que va a ser todo al azar, a la antigua, a lo FIFA. Así que vamos a hacer este sorteo que sea bastante entretenido para todos los que nos están viendo. Y eso, vamos a esperar que se unan un poquitito más de personas. Tenemos a 21 personas conectadas en vivo y en directo, así que muchas gracias a todos los que están conectados en este momento con nosotros. Vamos a tratar de hacerlo lo más entretenido posible para que la pasen bien en este video directo. Si se escucha mal o si hay algún poco de ruido o la música está muy fuerte, me avisan igual por los comentarios, yo lo estoy leyendo a todos. ¿Qué me preguntan aquí? Me dice Beyblade Venezuela, hola señor del pollo. No, y es verdad, es verdad. The Last Longinus me mandó un pollo a las brasas como premio por el juego del hambre. Así que muchas gracias a The Last Longinus, al tío Tomás, por el pollo a las brasas. Estuvo muy entretenido, así que pasen a su canal, suscríbanse también y vean el último video que subió, que está bastante, bastante entretenido. Los juegos del hambre para morir de la risa. Saludos a un Blader chileno también que viene llegando, viene conectándose. Juan David Agüero, me parece que no lo había saludado antes. A Trick123 también, saludos para ti. ¿Y qué más? Bueno, empezamos a hacer el sorteo entonces. Lo vamos a hacer así, simple. Aquí, esta es la cajita de los VTubers. ¿Ok? De los VTubers. Así que vamos a ver cuáles VTubers nos van a acompañar. Estos amigos van a ser los cabezas de serie en este caso. Van a ver, son 10 participantes por grupo. Tenemos dos grupos, ¿ok? 10 participantes por grupo. Eso quiere decir que en un grupo van a haber 5 VTubers y en el otro grupo van a haber otros 5, que van a ser los que van a estar combatiendo contra los suscriptores. No vamos a hacer que dos VTubers combatan entre sí, sino que va a haber un VTuber, un suscriptor, un VTuber, un suscriptor. Y así lo vamos a hacer para que sea mucho más divertido e interesante. No, no creo que te bloqueen, a menos de que digas algo inapropiado. No, no creo que te bloqueen. Sí, creo que bloquearon a Hasir en el video de The Last Longinus. Bueno, no creo que pase acá lo mismo. A menos que. Ya, y empezamos entonces. ¿Qué dicen? Se viene integrando Bay Breakdown Project. También aquí está dentro, porque también puso su... ¿cómo se llama? Su combo.
al igual que LeoTubeMX, también puso su combo aquí, así que también están participando dentro de este sorteo. Beyblade Venezuela también, The Last Longinus, también puso su combo en la publicación que habíamos dejado. Ya se cerraron las inscripciones, así que lamentablemente los que están, están. Acá atrás me va a acompañar ahí el Vol. Y acá, no, aquí el Valkyrie. El Vol y el Valkyrie. Así que van a estar acompañándome en este sorteo. ¿Quién más puso de los VTubers? A ver, para nombrarlo. Está Zoom, también está aquí adentro. Feliloler también está aquí adentro. Alex de la LBL también está aquí. Takotoy, Muex777 también están aquí dentro. ¿Y quién más? No recuerdo muy bien quién más. Alexei Bay también me parece que puso también su combo aquí. Flow Beyblade también puso su combo. Así que todos estos VTubers están aquí en esta cosita. Y vamos a empezar a sacar al azar. Vamos a ver por el primero. El primero de los VTubers que entra. Y el que abre esta. Este Bay Carnival sería. A la cámara. No sé si se alcanza a ver. LeoTubeMX. Felicidades, LeoTube. Ya estás dentro de nuestro Bay Carnival. A ver quién más. Sin mirar, lo hago sin mirar. Ahí hay otro más. Vamos a abrirlo frente a la cámara. Creo que está al revés. Bay Breakdown Project, bienvenido amigo. Estás dentro del Bay Carnival. Ahí está tu nombre. Bay Breakdown Project también está dentro del Bay Carnival entonces. Segundo, ya que sacamos dos personas dentro, son 20, 10 VTubers y 10 suscriptores. Así que tienen que estar atentos. Vamos a leer un poquitito. Sí, sí, quedaron LeoTubeMX y Bay Breakdown Project. Ahora vamos por el tercero. Que va a seguir a estos chicos en nuestro Bay Carnival. Y tres letras LBL. Así que Alex de la LBL está dentro también de nuestro torneo, de nuestro Bay Carnival. Ojalá que la pasen bien. Ya tengo todos sus combos registrados, así que solamente cosa de armarlo. Aquí tengo otro papelito más. Veamos quién es. ¿Quién entra ahora? Beyblade Venezuela. Así que Sebas y Jacir están dentro también del torneo del Bay Carnival. Ya vamos 4, faltan 6. Vamos a ver quién más sale aquí. Aquí tengo el otro. Sí, Presidente Halcón, estamos eligiendo primero a los 10 VTubers, después vamos a elegir a los 10 suscriptores. Así que no tengan cuidado que los podemos elegir a los que ya están inscritos. A los suscriptores los vamos a elegir en la próxima tanda. Y este es el próximo, que es Herotube. Herotube entonces entra también al torneo, al Bay Carnival. Ya tenemos 5 participantes, 5 VTubers que están dentro de este torneo. Después de esto, después de que ya tengamos a los 10, vamos a elegir a los 10 suscriptores que los van a acompañar. Muy al azar. Aquí tenemos el otro papel. ¿Quién entra? El señor Takotoy. También Takotoy entra a este torneo, a este Bay Carnival 2020 COVID-19. Vamos a ver quién más. Ahí. Sin mirar. Me preguntan si está Yue. Me parece que Yue no puso su combo. O no lo vi. Cuando revisé no vi que lo escribiera. Así que me parece que no está. Vamos a ver quién más. Y entra el señor Muex777. Yo me acuerdo que fue el único que pidió a Lord Spriggan. Así que Muex también está dentro del Bay Carnival. Tenemos 3, 7 personas. Todavía quedan acá varios papelitos.
Pero quedan 3 cupos solamente. El torneo como tal va a ser, no sabemos si es que va a ser mañana el primer episodio o puede que sea el lunes. Tengo que verlo porque justamente mañana tengo que viajar, fuera de mi ciudad por fuerza mayor y no sé si alcanza a grabar. Si alcanzo a grabar durante la mañana, lo más probable es que pueda tener el primer, porque va a dividirse en varios videos, así que el primero va a estar o mañana en la tarde o el sábado en la mañana. Pero ahí lo voy a estar avisando durante el día en la pestaña de comunidad, así que no tengan problema de eso, van a estar avisados de cuando empiece el torneo. Lo más probable es que haga primero un video, bueno, después voy a explicar las reglas porque va a ser bastante entretenido, bastante lúdico el sistema, porque van a ser varios videos, así que van a poder verse en varios videos. Y ahí después lo voy a estar explicando, ojo, voy a estar explicando las bases también y la forma en la que se va a hacer el torneo en la página de Facebook. Así que si ustedes no están, no le han dado like a la página de Facebook de Beyblade Pro Chile, vayan a Facebook, busquen Beyblade Pro Chile y ahí denle like para que les pueda aparecer la información después de cómo se va a hacer el torneo. Voy a ir subir las fotos del cuadro, de cómo van a estar organizados los equipos y todo eso. Así que también vayan a Facebook a ver la página de Beyblade Pro Chile. Ahí vamos a estar subiendo toda la información de cómo va a ser este torneo. Siguiente papelito. ¿Quién entra? Flow Beyblade. Entonces nuestro amigo de España, Flow Beyblade, está dentro de este Bey Carnival 2020 COVID-19. 3, 6, 7, 8. Nos faltan 2. 2 cupos solamente para VTubers. Luego seguimos con los suscriptores. Que dicen. Pero Simuex no tiene 1000. Ahora no tiene 1000. Pero durante mucho tiempo ha tenido un canal y otro canal y otro canal. Y es ya requete contra conocido por la comunidad de VTubers. Así que él sí entra por eso. No porque ahora en su canal nuevo no tenga 1000 suscriptores. Pero mucho antes ha tenido 2000, 3000, 1500. Así que Muex es muy conocido por eso y Muex puso su combo. Así que él entra en este torneo. El otro papelito. ¿Quién más entra? Señor Alexei Base, compatriota de nosotros. Alexei Base también pidió su combo. Así que entra dentro del torneo. Y tenemos 3. 6, 9, nos quedan más papelitos aquí adentro, tenemos 9 ya, un solo cupo, uno solo falta. ¿Quién falta aquí? ¿Quién no veo? No veo a Zoom, no veo a Feli Loller, no veo a The Last Longinus, no veo a... Hay varios que no veo, puede que estén aquí. Y el último. Como ven, los papeles están cerrados, así que no puedo leerlo yo, al momento que los saco. ¿Y quién entra? El señor The Last Longinus entra también al torneo. Felicidades, estás dentro de nuestro torneo. Por acá, felicidades a todos los que están dentro del torneo. Estos son solo VTubers, así que espérense un momento porque van a aparecer ahora los suscriptores. Pero antes vamos a nombrar los combos que eligieron ellos porque los tengo anotados. Tengo anotados los combos de todos, e incluso de los que no salieron acá. También los tengo anotados, así que vamos a revisar cuáles son los combos rápidamente, los combos de ellos. Por ejemplo, tengo al señor Takotoy. Voy a solamente decir el layer para que no se, ¿cómo se llama? No se vislumbre en este caso su combo en su totalidad, sino que solamente voy a nombrar el layer que eligieron. El señor Takotoy eligió a Emperor Forneus, el señor Muex a Lord Spriggan, The Last Longinus a Super. No, a King Helios. Flow Beyblade a Brave Valkyrie, asegurado. Bey Breakdown Project eligió a Super Valkyrie. Va a ser una combinación entre Super Hyperion y Brave Valkyrie. El chip de Valkyrie va a ir en ese Bey. Alexei Base a Chose Aquiles. Alex de la LBL eligió a Chose Spriggan. Beyblade Venezuela a Guys Fafnir, Leotube a Knockout Odin, Gerotube a Imperial Valkyrie. Y eso, los que no salieron, por ejemplo, no vi a Zoom, que había elegido a Super Hyperion. No vi a Feli Lorel también, que había elegido a Judgment Valkyrie.
¿Quién otro VTuber por aquí? Spin Beyblade también, a Big Bang Genesis no lo vi tampoco. Pero Spin Beyblade igual me parece que va a estar dentro de los... Bueno, ahí vamos a ver en el sorteo, porque voy a sacar los papelitos que están aquí. Y nos vamos ahora a leer un poquitito sus comentarios, los he estado dejando un poquitito botados. Sí, entró la última longaniza, como dice The Last Longinus. Cada uno tiene un solo combo. Ya solamente nombré los layers que habían elegido ellos para que más o menos tengan una idea de qué Beyblade van a elegir. Pero tienen su combo específico. Los tengo todos anotados. Todos los combos que pusieron, que son más de 63 comentarios más o menos que habían, puse todos los combos anotados aquí en una hoja, que fue esta la que imprimí, y empecé a cortar solamente los nombres para poder ponerlos en orden después y ordenar el mapa de cómo va a ir los grupos. Ya. Esmeralda dice, ¿por qué no pedí entrar? Es que justo había en la pestaña de comunidad una publicación donde decía inscripciones abiertas, y ahí tú podías inscribir tu combo. ¿Cómo estás, Sebas Morel? Bienvenido. Juan Litten también. No, ya Juan y Litten ya no puedes participar porque no sé si estabas anotado. Déjame ver, si no anotaste tu combo en la pestaña de comunidad que dejamos, no estás dentro. La subimos el día lunes. No te veo. ¿Qué más? Ah, no lo hiciste, claro. Por eso no estás dentro. ¿Quién más? Spin Beyblade. Claro, tampoco estás dentro. A no ser que te haya puesto en el buzón, en la parte de los suscriptores. Que aquí tengo, miren, para que sea bien transparente, aquí tengo todos los suscriptores que me pusieron sus combos. Así que aquí los voy a tener. Puede que salgan aquí. Así que tienes que estar mirando el directo porque puede que salgan ahí. ¿Cómo estuvo ese pollito? Muy, muy, muy bueno el pollito. Así que muchas gracias The Last Longinus por el premio de los Juegos del Hambre. Sí me llegó, es un nombre de palabra él. Un Blader chileno. No te puse como VTuber un Blader chileno. Feliloler, es que tú... Sí, pues tú eras VTuber. Si tienes más de 750 suscriptores ya... Más de 800, no sé cuántos tienes, pero tienes hartos suscriptores, ya eres VTuber. Por lo menos la comunidad te considera así. Voy a nombrar a los que están dentro ya, voy a nombrarlos de nuevo para los que vienen llegando hace poquitito. Está dentro Flow Beyblade, Taco Toy, Herotube, Beyblade Venezuela, Alex de la LBL, Bay Breakdown Project, Leotube MX, Muex 777, Alexei Base y The Last Longinus. En ese orden son los que están ya dentro del torneo, ¿ok? Ahora vamos a seguir entonces. Voy a tapar la tómbola. Vamos a revolver bien para ver quién va a entrar ahora. Estos son los suscriptores. Ya elegimos a los VTubers, así que ojo, son los suscriptores. Bay Breakdown Project, yo por lo menos sí, porque hace bastante buen contenido, has entrevistado a varios de mis amigos y me gustan mucho tus directos, así que por lo menos yo ya te considero VTuber Bay Breakdown Project. Así que estamos revolviendo, seguimos revolviendo para que sea transparente. Ah, no me sacó antes porque había que dejarlo mejor para el final. Bueno, Tomás, bueno. Baymaster Chile, me parece que Baymaster Chile también me dejó su combo, así que puede estar aquí dentro de esta tómbola. Y la última revoltura, listo. Abrimos la tómbola. Recuerden suscribirse a nuestro canal Beyblade Pro Chile y apretar la campanita de notificaciones para que siempre YouTube le avise cuando subamos nuevo video. No tenemos fecha en específico ni hora en específico que vamos a subir video, así que es muy importante que aprieten la campanita para que sepan cuándo nosotros vamos a estar subiendo video, y así YouTube le avisa, si es que le avisa.
porque ahora no está avisando. Así que esperemos que les avise. Por eso es súper importante que aprieten la campanita para que tengan siempre las notificaciones de nuestro canal. Y empezamos. Vamos a ver. Aquí para que vean completamente al azar. ¿Qué suscriptor entra ahora? Son 10 cupos. Este es el primero. Y entra Rayo X 2358. Entra a nuestro Bay Carnival 2020. Sí, énfasis, si es que le avisa, porque YouTube anda bastante raro últimamente, no está avisando de nada, o avisa al día siguiente de que ya se haya subido el video o se haya hecho la transmisión. Así que, ojo, la campanita, aprieten siempre la campanita que está aquí, justo aquí abajo. Al lado del botón de suscribirse, está la campanita, y ahí tienen que apretarla y poner todas las notificaciones. Y así YouTube puede que le avise mejor que si no las ponen, si no ponen la campanita. Y el primero... O sea, el segundo, perdón. Ya tenemos a Rayo X 2358. Y el segundo es Sebas Morel. Sebas Morel, entonces, está dentro del torneo, el Bay Carnival de Beyblade Pro Chile. Vamos a ver. Totalmente al azar. Sacamos otro papelito. Como ven, está cerrado. Ahí creo que es Alejandro Ruano Herrera, también estás dentro de nuestro Bay Carnival. Ya van tres suscriptores dentro del Bay Carnival. Vamos a llegar a los 5, luego voy a leer los comentarios y después seguimos. El cuarto cupo lo tengo en mis manos. Y es... Este lo anoté al último porque lo había puesto al último. Lillian Trap. Así que también estás dentro. Justo me anotó al último. No lo alcancé a anotar en la hoja. Y lo tuve que anotar aparte. Pero para los que se preguntan, ahí está anotado su combo al último. Ya había impreso la hoja. Así que entra también. Sin más. Aquí están dos pegados. Ahí salió uno. Y ese es el siguiente. Bart Lezama entonces también se une. Y ya son 5 suscriptores que están dentro del Bay Carnival que vamos a hacer durante los próximos días. Vamos a hacer varios videos donde vamos a ver primero la eliminación del grupo A, luego del grupo B. Después de eso va a haber una eliminación por, en este caso, todos contra todos. Todos van a tener que luchar contra todos de un grupo, los que quedaron, y los del otro grupo también. Y ahí después vamos a hacer algo interesante, pero por eso es importante que vayan a Facebook y le den me gusta a nuestro fanpage de Beyblade Pro Chile, porque ahí voy a estar subiendo la forma en que se va a hacer este torneo y también el cuadro donde van a aparecer sus nombres y contra quién van a tener que combatir. Ya todo esto va a ser al azar, no... bueno, va a ser al azar entre comillas, porque voy a tener que ver los combos que menos se repiten para ponerlos juntos, porque no puedo poner, por ejemplo, hay muchos Chosen Spriggan, Chosen Aquiles, Chosen Valkyrie, y no pueden combatir dos Chosen Valkyrie juntos porque no tengo tantos layers Chosen Valkyrie, solamente tengo un Valkyrie, tengo dos Spriggan si no me equivoco, tengo dos Chosen Aquiles, que uno es el Takara y el otro es Hasbro, pero tampoco sería justo que uno estuviera con Takara y el otro con Hasbro, así que así los voy a tener que ver, los voy a tener que entrelazar de tal manera que no se repitan los layers ni las piezas, ¿ya? Los voy a leer un poquitito para ver qué están comentando y luego seguimos con los otros 5 que quedan. Sebas Morel dice que no pudo participar porque no sabía. No, sí, después te aclaramos cómo va a hacerlo y después pusiste tu combo. Así que estás dentro ya, si no me equivoco. Sí, estás dentro. ¿Qué más? Flow Beyblade desapareció. No, Flow Beyblade no desaparece. Siempre está ahí.
Dice Bay Breakdown Project, siento que habrá una carnicería en el torneo. A Flow Bailey le habla. Porque eligió el Brave Valkyrie, parece que sí. Vamos a ver cuántos Beyblades le aguantan a ese Brave Valkyrie. Va a ganar Imperial Dragon, dice. Quién sabe. Ojo. Los que hayan elegido el Driver Ignition o el Driver Hybrid van a estar apagados. No los vamos a aprender porque va a ser muy injusto para los otros que estén con Driver normal que haya un Driver Ignition o un Driver Hybrid prendido. Así que se van a utilizar apagados. Esmeralda también le recordó cuando había participado en el torneo de Don Hasir. Claro, eso pasa por no ser originales. El tema de que voy a tener que hacer el emparejamiento de esa manera, claro, es porque todos se van hacia un mismo layer o hacia un mismo combo que es muy ocupado. Por ejemplo, tenía como 6 registrados de Judgment Valkyrie. Entonces, no puedo elegir, por ejemplo, 6 Judgment Valkyrie y hacerlos competir contra ellos porque no tengo layer Judgment Valkyrie, tengo 2. Tengo un Judgment Joker que lo puedo poner con Chip Valkyrie y tengo un Judgment Hydra, por ejemplo, que le puedo cambiar el Chip Valkyrie de otro Valkyrie que tengo, del Gran Valkyrie, por ejemplo, pero... y eso, no puedo hacer pelear 2 al mismo tiempo. Por ejemplo, el señor Takotoy, si no me equivoco, eligió un Emperor Forneus. Nadie más eligió Emperor Forneus, así que él puede regodearse de combatir contra quien sea. La ultra resistencia mala para el competitivo, dice Feli Loller. La verdad es que, mira, la ultra resistencia mala. Hay estadios ahora que están saliendo, por ejemplo, habían unos Slingshot de Hasbro que estaban saliendo con un círculo al medio y eso eran anti resistencia. Así que por ese lado no creo que sea. Si se combate en estadios Hasbro, no es impedimento para que sea malo para el competitivo. Pero si se combate, por ejemplo, en estadios Takara, sí. Aunque los de ataque ahora están muy, muy, muy potentes. Así que no creo que puedan hacer mucho los de ultra resistencia contra los de ataque. Como, por ejemplo, Brave Valkyrie, Super Hyperion, que dan tremendos golpes. Y por ejemplo, el famoso Judgment Valkyrie, que también es un counter contra los de resistencia pura. Spin Bay le dice, voy a ganar yo. Ah, cierto, no participo. No sabemos todavía. Todavía nos quedan 5 cupos. Nos quedan 5 cupos aquí, así que vamos a ver. Leo Tuve ya tiene a... Claro, Odín tiene a Knockout Odín. Vamos a ver cómo se comporta ese pequeñito. ¿Qué más? Ya, vamos a seguir entonces ahora con el sorteo. Quedan 5 cupos y aquí quedan hartos papelitos, muchos papelitos todavía. Así que vamos a elegir así al azar. Saqué 3, 2, 1, ahí está. ¿Quién entra ahora? Benjamín Lagos. Benjamín Lagos, creo que tiene otro nombre, Benjamín Lagos, porque me puso su nombre, pero la cuenta no era de él. No sé si era de su mamá, así que Benjamín Lagos entra también. Veo que lo tengo anotado, sí, lo tengo anotado con su nombre de la cuenta y con su nombre original. Él entra también, es el 6º participante de los suscriptores. Ya tenemos 16 participantes en este torneo. Ya. Aquí tengo otro. El siguiente es Nightmare Alex. Nightmare Alex entra también entonces en este torneo. Ya tenemos 3-6, tenemos 7 suscriptores. Nos quedan solo 3 cupos. Y como pueden ver, lo voy a revolver un poquitito más. Miren, hay muchos papeles todavía aquí dentro. Y nos quedan 3 cupos. Desde ahora, bueno, lamento que no puedan participar todos. No tenemos tantos bay y tanto tiempo también para hacer un torneo tan grande. Así que por eso son 20. A lo mejor más adelante puede que sean más. Pero eso, como recomendación, traten de ser originales con sus combos para que no se repitan tanto. Y así no haya problema después para poder hacer un torneo y que sea bonito y que resulte muy bien. Así que por el momento van a ser 20 y ya tenemos 17 personas con nosotros participando. Quedan 3 cupos y aquí de aquí van a salir esos 3 personas. X-Men Family López, sí, él es Benjamín Lagos, si no me equivoco.
Aquí está el otro Pablito. Vamos a ver quién dice un blader chileno. Entonces, un blader chileno también está dentro y ocupa el puesto número 8 de 10 cupos. Y como ven, al décimo voy a tirar todos los papeles y el que me caiga, el que agarre en el aire, va a ser el último que va a entrar. Ya llevamos 8. Sí, llevamos 8. Entre ellos, Rayo X 2358, Sebas Morel, Alejandro, Ruano Herrera, Lilian Trapp, Bald Lezama, Benjamín Lagos, Nightmare Alex y un blader chileno. Tenemos 8, faltan 2. Vamos a sacar el noveno. Como en la FIFA me siento mostrando los nombres de los que van a participar. Luis Suazo entonces está dentro también. Felicitamos a Luis Suazo por estar dentro de este torneo. Y ahora vamos a hacer lo que había dicho. Para el último voy a tirar los papeles que me quedan aquí. Los voy a tirar hacia el cielo y el primero que agarre va a ser el último participante de este Bay Carnival. ¿Cuánto llevamos ya? 37 minutos. ¿Qué le ha parecido hasta el momento el live? Es el primer live que hago completamente solo. En este caso Héctor está haciendo las tareas. Lamentablemente le mandaron harta tarea desde el colegio. Y me tocó hacerlo solito. Espero que sea entretenido para ustedes y que se hayan divertido en este directo. Si tienen ganas de que siga siendo directo así, me lo ponen en los comentarios. O si tienen ganas de que después del sorteo sigamos conversando un ratito también, me avisan. Y vamos a ver quién va a ser. ¿Dónde estoy yo? No, yo estoy en Linares, en la séptima región. Acá no está la cuarentena, así que me salvé. O sea, está la cuarentena, pero no tan feo como en otros países o otras ciudades. Y entonces, vamos a lanzar. Oh, hay muchos que están juntos, ¿saben qué? Voy a separar un poquitito porque hay muchos que están juntos y puede que agarre uno y agarre en realidad dos o tres al mismo tiempo, así que los voy a separar un poquitito más. Ahí. No te puedo decir dónde vivo porque no se pueden dar direcciones por este medio. Solamente te voy a decir que vivo en Linares. Y próximamente en Linares, cuando acabe esto de la cuarentena, lo más probable es que hagamos algún video o algún torneo en conjunto con alguna tienda. Estamos viendo la posibilidad de hacer torneos en alguna tienda. Estamos hablando con Arabian Games, que es una tienda de acá de Linares dedicada a lo que es TCG y juegos de mesa. Así que lo más probable es que a lo mejor ellos también empiecen a traer productos de Beyblade y también puedan hacer torneo acá. Así que a todos los que son cercanos en la séptima región, más adelante cuando termine ya todo esto de la pandemia, puede que haya información sobre eso. Y no los hago esperar más, entonces vamos a tirar los papeles al aire y vamos a ver quién es el último integrante de este lote de 20 bladers que van a participar en nuestro torneo. En 3, 2, 1, Blading Rip. Y aquí agarré uno. Agarré dos. Pero ustedes van a elegir. Agarré dos papelitos. Mano derecha o mano izquierda. Ustedes me dicen. Mano derecha o mano izquierda. Agarré dos papeles. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. 2 y 2. Derecha, 3. 4 derecha, 5 derecha. Izquierda, 3. 6 derecha. Derecha. Derecha, derecha, ya, derecha se quedó entonces. Gracias a todos los demás que estuvieron y que participaron entregando su combo. Eligieron la mano derecha entonces y vamos a ver quién es el último en entrar en este torneo. Ahí está, amigos Blader Z Chile, entonces es el último en entrar en este torneo. Felicidades, próximamente vas a ver tu combo en acción. Y estos son los 20 integrantes entonces de este gran torneo. Voy a repasar los 10 VTubers y los 10 suscriptores para que más o menos sepan cuáles son. Tenemos a
Por el lado de los VTubers, The Last Longinus, Flow Beyblade, Taco Toy, Herotube, Beyblade Venezuela, Alex de la LBL, Beyblade Breakdown Project, LeoTube MX, Muex 777 y Alexei Base. Entonces tenemos estos 10 VTubers por el lado de los suscriptores. Tenemos a Rayo X2358, Sebas Morel, Alejandro Ruano Herrera, Lilian Trap, Val Lezama, Benjamin Lagos, Neymar Alex, un Blader chileno, Luis Suazo y amigos Bladers Z Chile. Esos son los 20. Los 20 que no. O sea, que están dentro del torneo. Ahora, los que no están en el torneo, para que no digan que es trampa, que todos, voy a juntar todos los papelitos que tenía acá. De los que me. Miren, por ejemplo, voy a juntar todos los papeles acá de los que no salieron. Miren, por ejemplo, aquí tenemos. Miren, aquí teníamos a Feli Loler. Acá teníamos a Baymaster Chile, que no salió. Acá teníamos también que no salió a nuestro amigo Fernando Martínez Burr. Tampoco salió, que estaban dentro de los papelitos. Aquí tenemos en otro papelito a Zoom. También estaba dentro, no salió. Acá estaba también, mira. Aquí estaba Spin Baby, tampoco salió, pero estabas dentro de los papelitos. Bueno, es un sorteo, es cosa de suerte, así que para la otra puede que salgas. También estaba Alonso Beyblade 2.0, tampoco salió. También estaba aquí Imperial Chovy, tampoco salió. También estaba el señor Azul Turbo Bay, tampoco salió. Nos habían, todas estas personas nos habían entregado su combo. Aquí estaba también One Other Beat the Bay. Ven si habían varios. Hay otros más en el suelo. Aquí estaba el Firestorm 03-11-2017. O sea, 2007. Y habían varios más que quedaron en el suelo. Pero eso. Estaban dentro, pero no salieron. Así que lamentamos mucho que no hayan salido. Pero para una próxima oportunidad, a lo mejor pueden salir sorteados para participar con nosotros en algún otro torneo que hagamos a futuro. Mientras tanto, ya teniendo ahora que estoy viendo los nombres de los participantes, vamos a revisar la lista de layers que ocuparon o que eligieron en este caso los suscriptores. Ya repasamos los de los VTubers, ahora vamos a repasar los de los suscriptores para que quede claro más o menos qué base son los que van a ocupar. Tenemos a Rayo X, eligió a Master Dragon, Sebas Morel. ¿Dónde está Sebas Morel? Sebas Morel. Aquí, Imperial Dragon, combo base. Tenemos a Alejandro Ruano. Vamos a buscar a Alejandro Ruano, que eligió a Chosen Valkyrie. Lilian Trap eligió a Chosen Spriggan. Valt Lezama, ¿dónde está? Eligió a Heaven Pegasus. Muy buena elección. Benjamín Lagos. ¿Dónde está Benjamín Lagos? A Chosen Aquiles también. Neymar Alex. Neymar Alex. Eligió a Spriggan Requiem. Un Blader chileno. Eligió a Chosen Aquiles. Ya van tres Chosen Aquiles. Ojo. Luis Suazo. A Judgment Valkyrie. Y amigos Blader Z Chile eligió a... ¿Dónde está amigos Blader Z Chile? Ay, oh, ¿dónde está? Aquí está. Union Spriggan. Esos son los layers que eligieron. No voy a decir el combo completo porque para que sea una sorpresa, para que lo puedan ver en el momento en que hagamos el primer video del torneo. Así que se va a ver, yo lo voy a ver después, lo voy a juntar y voy a ver para que no se puedan repetir los layers. Voy a juntarlo con los VTubers y los layers que van a ser diferentes van a, en este caso, a participar entre ellos. Vamos a hacer primero de la siguiente manera. Vamos a... Ah, para los que se preguntan, no, Héctor no va a estar participando. No vamos, como canal no vamos a estar participando, sino que vamos a ser solamente anfitriones.
A lo mejor hay algún reto por ahí escondido después en que van a tener que enfrentarse a nosotros, pero eso lo vamos a ver más adelante. Va a ser de la siguiente manera: van a haber dos grupos, cada grupo van a haber 10 bladers, Baituber y suscriptores. Se van a enfrentar los suscriptores a un Baituber a un suscriptor, y de ahí el que gana va a pasar a la siguiente etapa, ¿ok? De estos dos grupos van a pasar, de los 10 van a pasar solamente 5. En la segunda etapa debería ser así, voy a organizarlo bien, pero debería ser así. La segunda etapa generalmente es más larga, en el cual cada uno se va a enfrentar a los otros 4 que clasificaron de su grupo. Entonces vamos a hacer una tabla de posiciones con los que ganaron, las partidas ganadas, las partidas perdidas, los empates, los puntos a favor, en contra, todo eso para sacar a dos. Solo a dos, van a clasificar solo a dos. Y de esos dos, ahí vamos a ver qué hacemos. Si es que hacemos eliminación directa, si es que hacemos algún reto entre los Beyblade. También vamos a ver si ocupamos el estadio, el Turbo Ramp Bay Stadium que hicimos con las rampas. Vamos a ver si hacemos algún reto relacionado a eso. Vamos a ocupar todos los estadios que tenemos. Y quiero ocupar para la gran final el estadio antena que tenemos nosotros, que hace mucho, mucho tiempo que no lo ocupamos, por tema de espacio y cómo está guardado. No lo ocupamos, pero queremos ver si para la final, para la gran final, volvemos a ocupar el estadio antena que a algunos tanto les gusta. Así que eso, esa es como la información. Yo toda esta información la voy a subir al fanpage en Facebook de Beyblade Pro Chile. Así que busquen, denle like a ese fanpage. Son muy poquititos los que le han dado like. Denle like a ese fanpage para que después Facebook le avise cuando nosotros subamos la información correspondiente a este torneo. Ahí van a estar las imágenes con los cuadros, cómo van a estar constituidos los grupos, van a estar la información de las clasificaciones, de todo eso, de la forma en que se va a hacer el torneo, todo detallado va a estar ahí en esa parte, en el fanpage en Facebook, ¿ya? Y también aprovechen de darse una vuelta por Instagram, porque tenemos Instagram con fotitos muy lindas. Sobre todo ahora último, ayer en la noche, si no me equivoco, subí unas fotos de Brave Valkyrie que están tremendas. Aquí, por ejemplo, voy a mostrar algunas. Ahí síganos en Beyblade Pro Chile. Esa es la que más me gusta. ¿Ya? Así que síganos también en Instagram. Síganos en Facebook para poder ver la información del torneo. Y eso, no sé si hay alguna. Voy a leer los comentarios, que los tengo un poquitito botados. Vamos a ver, vamos a esperar aquí. Dice Bay Breakdown Project: aunque sean mis rivales en el torneo, los apoyaré a todos. Están los tres Kid Mini Supremo. Sí, fueron elegidos los tres. Y bueno, igual eran pocos VTubers, así que quedaron fuera algunos poquitos nomás. ¿Cuándo habrá otro torneo? No sé, todavía no hemos empezado este, así que no podemos decir cuándo va a haber otro. Hola Matías Ruiz, hola Beyblade Burst Francisco. No, ya no se puede inscribir porque ya la fecha de inscripción estaba desde el lunes hasta ahora, hasta hoy día jueves. Hace una hora atrás se terminó, nadie más publicó, así que estamos ya listos con la organización de eso. Abigail del Carmen dice: soy nuevo aún. Hola, hola Beyblade Pro Chile, hola Rosana Rosales. ¿Qué más? Los Kid Mini Supremos seremos los mejores, dice Girotube. Hola Lucas 134. No, no vivimos cerca de Renca. No, ya no se pueden inscribir más. Esos son todos los comentarios hasta ahora, así que bueno, no sé, espero que les haya gustado este directo. Espero que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido con el tema del sorteo. Ya habrá nuevas oportunidades para los que no salieron, para todos estos que no salieron sorteados ahora. Habrá alguna otra oportunidad más adelante, a ver si es que hacemos otro torneo, pero depende cómo salga este. Así que ya teniendo toda la información de las personas que están inscritas, los 20 bladers ahora que se van a enfrentar. Y quiero hacerlo lo más rápido posible, así que no sé si lo vamos a hacer entre mañana o el sábado, puede que esté el primer video.
Si es que no logra estar el sábado, a lo mejor va a estar el lunes. Pero de ahí en adelante vamos a empezar a hacer los videos, ojalá de manera rápida, paulatina. Ojalá día por medio tener un video de la clasificación y de todo eso para que ustedes lo puedan ver acá en YouTube. Ojo, como les decía, para que vean los días en que se va a transmitir, que se va a subir estos videos, aprieten la campanita, suscríbanse y aprieten la campanita también de nuestro canal para que así YouTube le avise, entre comillas, le avise de todos los videos que vayamos subiendo, porque hay muchos que no avisa, hay algunos canales que tampoco está avisando, no sé si será por el tema de la ley Copa o estas cosas. Pero aprovechen de apretar la campanita y ponerle unirse, o sea, perdón, a todas las notificaciones. La campanita y le ponen todas las notificaciones y así van a recibir todas las notificaciones cuando subamos video y cuando hagamos algún video en directo. Eso, yo por mi parte me despido. No sé si hay alguna otra cosa que quieran consultar a través del chat, lo estoy leyendo para así ir cerrando este video. Dice Rosana Rosales, gracias por saludarme. De nada. Esmeralda Sayago dice, va a estar divertido. Eso sí, va a estar divertido. Queremos ver ya cómo van a estar las batallas. Estuvo bastante entretenido. Muchas gracias, Bay Breakdown Project. Un gusto haberlos entretenido. Saludos, cuídense. Saludos a Héctor. Gracias, LeoTubeMX. Ha estado muy bien. Muchas gracias, Flow Beyblade también. Y felicidades porque has estado subiendo mucho durante este tiempo en tu canal. Así que siga así nomás. Que siga subiendo la comunidad en tu canal. Para eso estamos también, para ayudarte en caso de que necesites alguna colaboración o que anunciemos algún video tuyo. ¿Qué más tenemos? Bautizala. Sí, llegaste ahora al último y ya nos estamos despidiendo. Abigail del Carmen también. Saludos para ti. Chao Frost dice, se viene lo chido, exacto, así que ahora voy a ir a ver si es que Héctor está desocupado para inmediatamente empezar a hacer algunos pequeños combos. Primero vamos a ver cómo disponemos de la tabla, vamos a subir la información a Facebook, así que yo creo que dentro de unas horas más va a estar la información en Facebook actualizada para que vayan al fanpage de Beyblade Pro Chile en Facebook y vean la información actualizada. Me preguntan si ya tenemos a la Brave Valkyrie, dame un segundo. Ese. Por supuesto, ya lo tenemos y está disponible. Y va a ser ocupado en este caso por el señor Flow Beyblade, que va a ocupar a Brave Valkyrie. Vamos a repasar de nuevo antes de despedirnos. A ver, dice Feliloler, ¿qué pasó con la serie de la Dimensión Oscura? Todavía estamos esperando que se desocupe Lord X para que pueda hacer el capítulo que viene. Los tenemos ahí stand-by. Yo creo que ya vamos a ponernos en conversación con él para ver si es que está listo para seguir grabando. Igual tiene más proyectos, así que lo entendemos. Dice Bay Breakdown Project que hagamos más directos de este estilo. Sí, igual estaba pensando lo mismo, ya que igual nos ayuda harto en el canal a tener directos así porque podemos interactuar más con ustedes. Y aparte que también ganamos más tiempo de reproducción. No sé si sabrán ustedes, pero cada minuto que ustedes están viendo nuestro contenido nos ayuda bastante a nosotros, y cada like y cada suscripción también. Así que nos ayudaría mucho si, por ejemplo, ven un video completo. Nos ayuda bastante en este caso para seguir creciendo. ¿Cuánto dura el torneo? Aún no sabemos porque tenemos recién los participantes, que los vamos a repasar ahora. Por el lado de los VTubers tenemos a The Last Longinus, Flow Beyblade, Takotoy, Herotube, Beyblade Venezuela, LBL, Bay Breakdown Project, LeoTube MX, Muex777 y Alexei Base. Y por el lado de los suscriptores tenemos a Rayo X, 2358, Sebas Morel, Alejandro Ruano Herrera, Lilian Tab, Bad Lezama, Benjamín Lagos, Nightmare Alex, un Blader chileno, Luis Suazo y amigos Beyblade Blader Z Chile. Así que esos son todos los que van a participar. No sabemos cuánto va a durar el torneo, pero van a ser varios videos. Ya, primero videos del grupo A, después videos del grupo B, después videos de la clasificatoria, que a lo mejor hagamos varios videos ahí en la clasificatoria porque va a ser bastante largo. Después videos de la semifinal y al final queremos hacer un último video, un gran video de la final,
que va a ser a varios puntos. No sabemos todavía si va a ser a 5 puntos, a 10 puntos, ahí lo tenemos que ver. Pero ese video va a estar buenísimo, sí. Así que... sí, Bauti, llegaste demasiado tarde para poder participar. Gracias, Rosana, por tus palabras. Sí, el tiempo de reproducción es bastante importante en este caso para nosotros, los youtubers o VTubers. Si la final es en directo, puede ser, buena idea. Muy, muy buena idea. A lo mejor vamos a hacer... sí, yo creo que sí, vamos a tomar eso y lo más probable es que hagamos la final en vivo e indirecto. No sé si les parece bien la idea de Bay Breakdown Project, de que la final sea en vivo e indirecto, a 10 puntos, duelo a muerte con cuchillos. Sí, Abigail también llegó tarde. Sí, pues nosotros desde el lunes pusimos una publicación en donde ahí podían poner sus combos para poder participar. Y... y Flow Beyblade dice que también es muy buena idea eso de hacer la final en vivo e indirecto. La verdad que sería muy, muy divertido, muy bueno, ya que podríamos anunciarla con bastante tiempo. Y sería muy divertido, ya que es transparente también, porque ahí se podría ver los errores y todo el ¿cómo se llama? El entramado que va a tener esta gran final. Así que eso, pues yo ahora me voy a editar, en este caso la tabla, con las personas que van a participar, con los VTubers y los suscriptores. Y en unas horitas más va a estar toda esa información en Facebook para que la puedan ver y la puedan revisar. Para que puedan ver cuál va a ser su, los que están participando, cuál va a ser su combo. Para que apoyen a sus VTubers favoritos o a sus suscriptores que ya sean conocidos o amigos, los apoyen también. Así que yo por mi parte me despido. Ojalá que les haya gustado este video directo. Que estén muy bien. Suscríbanse al canal. Suscríbanse también a los canales que están acá, de los que ya salieron, los que nombré, los que van a estar participando. Suscríbanse a ellos. Denle like a este directo. Cliquen la campanita. Ojo, muy importante, cliquen la campanita para obtener todas las notificaciones de los videos cuando subamos videos. Y nos vemos en otro próximo video, que va a ser el siguiente, va a ser el siguiente video va a ser el primer video del torneo del Bay Carnival, así que tienen que estar atentos. Nos vemos, suscríbanse, denle like, compartan si es posible y nos vemos en otro próximo directo. Chao a todos.